Hola amigos, los saluda Ronnie. En este episodio vamos a conocer cómo ahorrar cuando vayamos a la ciudad de Nueva York. ¿Ahorrar? ¿Cómo? Te voy a decir 20 formas de ahorrar cuando visites la ciudad de Nueva York. Si conoces más, por favor, compártelas abajo de este video. ¡Comencemos! Si tu deseo es conocer la ciudad de Nueva York, pero al mismo tiempo te preguntas, ¿cuánto dinero necesito para estas esperadas vacaciones? Porque es un destino turístico muy caro. No te preocupes, aún puedes disfrutar de momentos agradables y divertidos en esta cosmopolita urbe, sin irte a la bancarrota, siguiendo los consejos que te presento a continuación. Cumple tu sueño y prepara tu maleta, que nos vamos a la Gran Manzana. Número 1. Evita tomar taxi desde el aeropuerto a tu hotel. Si deseas ahorrar en tu viaje de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, localizado a 20 kilómetros de Manhattan, puedes tomar el metro que te dejará en cualquier lugar de la ciudad que necesites. También es mucho más rápido, especialmente si vienes con horas de mayor tráfico. Tendrás que tomar el monorriel, AirTrain, en cualquier terminal del aeropuerto y después el metro, siendo esta la opción más económica. Puedes tomar el AirTrain hasta las estaciones del metro Jamaica o Howard Beach. La estación Jamaica conecta con las líneas E, J y Z, que llegan hasta Manhattan y con estaciones por la zona centro y sur de la isla. La estación Howard Beach conecta con la línea A, que llega a Manhattan y lo recorre de sur a norte. Tendrás que comprar una tarjeta de MetroCard en las máquinas de la estación del metro, que tiene un costo de $1, la cual tendrás que recargar en la misma máquina por la cantidad de $7.75, que corresponde al costo del monorriel AirTrain, que es de $5, y el costo por un viaje en el metro a Manhattan, que es de $2.75. Como una observación, no se aceptan tarjetas de viaje ilimitado para pagar el servicio del monorriel AirTrain, que te lleva de las terminales del aeropuerto a las estaciones del metro. Cuando abordas el monorriel AirTrain desde las terminales del aeropuerto, no pagas en ese momento. El único inconveniente de transportarte en metro es que tendrás que cargar con tu equipaje, subir y bajar escaleras. Trata de viajar con lo más indispensable posible. Sé precavido con tus pertenencias al subir al metro, ya que como en toda ciudad grande, hay carteristas que buscan turistas distraídos. Si tu presupuesto lo permite, podrías tomar otras opciones, especialmente si viajas con mucho equipaje, personas mayores o niños, como lo es viajar en taxi oficial del aeropuerto. El costo de tomar un taxi desde el aeropuerto John F. Kennedy a cualquier punto de Manhattan es de $52 más viajes, suplementos y propinas, pagando aproximadamente $75. Si alguien te ofrece llevarte a Manhattan en taxis no oficiales por una tarifa más económica, ten mucho cuidado por tu propia seguridad. También podrías tomar Uber, furgonetas compartidas llamadas Shuttle, autobuses New York City Express Bus y transporte privado. Número 2. Compra una tarjeta de transporte público MetroCard ilimitada. Si tu viaje a la ciudad de Nueva York es por lo menos de 7 días, te convendría comprar una tarjeta de MetroCard ilimitada, pagando $33, o la de 30 días por $137. Estas máquinas se encuentran en la mayoría de las estaciones de metro. El sistema de metro en la ciudad de Nueva York es una de las formas más convenientes de acceder a una gran parte de la ciudad y los distritos circundantes, ya que cubre el servicio de metro y autobuses. Para comprar o recargar una tarjeta de MetroCard, en las máquinas, en la mayoría de las estaciones aceptan dinero en efectivo y tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, algunas máquinas más pequeñas solo aceptan tarjetas de crédito o débito, pero no dinero en efectivo. Como dato importante, si pagas con tu tarjeta de crédito, la máquina te pide tu código postal o zip code. Para visitantes extranjeros, al comprar la tarjeta de MetroCard, tienes que introducir el número 9 5 veces para continuar con tu compra,
sin ningún problema. Este eficiente medio de transporte es un recurso imprescindible para moverte y llegar a la mayoría de los destinos que desees visitar en tu estancia en Nueva York. Recuerda prestar atención a la dirección en la que tomarás el tren, para evitar irte en dirección contraria. Para mayor información del transporte público y mapas de metro, te dejo tus enlaces abajo de este video. Número 3. El comer en las loncheras o camiones de comida y carritos callejeros te ahorrará algunos dólares en tu viaje. Son baratos, deliciosos, saludables y puedes disfrutar una gran variedad de comida desde hot dogs hasta comer diversa comida internacional. Recuerda que la propina en restaurantes es del 15 al 20%, dinero que puedes ahorrar. Para mayor información de la mejor comida callejera en la ciudad de Nueva York, revisa las páginas web abajo de este video. Número 4. Camina. La ciudad de Nueva York es una de las mejores ciudades para disfrutar de paseos caminando. Ponte zapatos cómodos para explorar la ciudad a tu propio ritmo. La ventaja es que Nueva York es una ciudad plana. Por ejemplo, podrías caminar por la Quinta Avenida, desde Washington Square hasta el inicio de Central Park. En tu recorrido podrás disfrutar los aparadores de las tiendas de ropa de marcas conocidas, el edificio Flatiron, Madison Square Gardens, el edificio Empire State, la Biblioteca Pública de Nueva York, la hermosa Catedral de San Patricio, llegando a la entrada sur a la derecha de Central Park, donde termina esta ruta. Se recomienda hacer recorridos a pie por barrios residenciales y bonitos, como lo son NoHo, Tribeca, Greenwich Village, donde pasarás momentos agradables sin gastar un centavo. Solamente descarga la aplicación de Google Maps y crea tu propia ruta. Número 5. Podrías comer en tu alojamiento al menos una vez al día y ahorrarte la propina en restaurantes. Comer fuera te hará gastar más. Te sugiero preparar unos bocadillos para los largos días de paseo. Uno de los mejores lugares para hacer compras es Trader Joe's, un supermercado local. La ventaja es que hay muchos de estos por toda la ciudad. Otro supermercado también recomendado es Whole Foods, ya que ofrecen comida preparada y productos de muy buena calidad a precios razonables. Es mejor ir a primeras horas de la mañana o antes del cierre, para evitar aglomeraciones de las horas pico. Número 6. Los restaurantes en Times Square son muy concurridos y por consiguiente más caros. El área es visitada por demasiados turistas y algunas veces tendrás que esperar por lo menos una hora para que te asignen una mesa. Mientras que en los vecindarios cercanos a colegios y universidades se encuentra gran variedad de restaurantes que ofrecen buena comida a precios razonables, con menos aglomeraciones, como lo son East Village, cerca de la Universidad de Nueva York, Chelsea y Meatpacking. Además, tendrás la oportunidad de conocer áreas muy bonitas que vale la pena recorrer. Número 7. Disfruta la hora feliz o happy hour. En tu recorrido por la ciudad, encontrarás algunos bares y restaurantes que ofrecen bebidas gratuitas a los clientes cuando estos han consumido una bebida con anterioridad a precio normal. Pon atención a los letreros de happy hour, que a menudo inicia a las 4 p.m. y termina a las 6 o 7 p.m. Abajo de este video te dejo una lista de algunos bares y restaurantes que ofrecen esta promoción. Número 8. Evita hospedarte en hoteles de Midtown Manhattan, ya que los precios de alojamiento son muy altos. Reserva hotel con mucha anticipación y ten en cuenta otros distritos. No es necesario que te quedes en el corazón de Times Square para conocer la ciudad de Nueva York, ya que es donde se concentra la mayor cantidad de turistas y por consiguiente todo es más costoso. Además, no vale la pena pagar por un hotel en una zona demasiado cara, porque seguramente pasarás la mayor parte del día recorriendo la ciudad y alrededores. Los precios de los hoteles durante la temporada navideña son extremadamente altos. Trata de buscar hoteles alejados del centro de Manhattan. Solo busca alojamiento cercano a alguna estación del metro. También considera las áreas de Long Island, Queens, New Jersey, Brooklyn, Harlem y Washington Heights. Podrías intentar buscar alojamiento en hostales en Chinatown
o en el área de Upper West Side. También los hoteles en Jersey City, enfrente de Manhattan, son una alternativa más económica. Otra opción sería la plataforma de hospedaje Airbnb, rentando habitaciones privadas o apartamentos. Abajo de este video te dejo el enlace para que conozcas cómo funciona. Número 9. Disfruta deliciosas rebanadas de pizza a tan solo 99 centavos. Toma ventaja de esta opción que te puede hacer ahorrar. Son frescas, sabrosas, enormes y perfectas para una comida o un refrigerio para llevar. Hay tantas pizzerías por toda la ciudad. Abajo de este video te dejo un enlace de las mejores pizzerías que ofrecen rebanadas de pizza a este módico precio. Número 10. Lleva una botella de agua reutilizable, que el agua es gratis. El agua del grifo de Nueva York es potable y segura para beber. Ahorra mucho llevando tu propia botella y llenándola en un restaurante o cafetería. Solo pregunta a los empleados, que la llenarán de forma gratuita y muy amable. Número 11. Busca ofertas aprovechando infinidad de cupones en línea. Utiliza sitios web como Groupon para buscar ofertas en espectáculos de Broadway, eventos, tratamientos de spa, restaurantes e incluso hoteles. Estos sitios se utilizan ampliamente para promover negocios por toda la ciudad. Abajo de este video te dejo un enlace a las páginas web de Groupon y Living Social para saber qué ofertas están disponibles y cupones de descuento al visitar la ciudad de Nueva York. Número 12. Ahorra en espectáculos y entretenimientos por toda la ciudad. Busca eventos de bajo costo o gratuitos. Los viajeros que visitan Nueva York, especialmente si cuentas con un presupuesto limitado, deben aprovechar los numerosos conciertos, lecturas, exhibiciones de arte y otros eventos gratuitos o de bajo costo que tienen lugar por toda la ciudad en días determinados. Para empezar, visita la página web Gratis en Nueva York. De la página oficial de turismo, te dejo página web abajo de este video. También te sugiero ver el video de mi canal Planeta Rodi por YouTube, 25 atracciones gratuitas en Nueva York. Te dejo un enlace abajo de este video. Disfrútalo. Número 13. Compra boletos de descuento para espectáculos de Broadway, evitando largas filas. Las taquillas de boletos de descuentos TKTS en el centro de Times Square, South Street Seaport y Lincoln Center ofrecen entradas para espectáculos de Broadway que van desde el 20% al 50% de descuentos, pero tendrás que comprarlos en la mañana del día de la función que te interese. La taquilla ubicada en Times Square es donde hay más filas por su ubicación en el centro de la ciudad, coincidiendo con la fecha aproximada de la apertura de los teatros de Broadway. Estas reabrirán a mediados del mes de septiembre del año 2021. Número 14. Si quieres comprar souvenirs o recuerdos, te sugiero el Barrio Chino, que son mucho más baratos en comparación con Midtown Manhattan. No sientas penas de regatear si compras más de un producto y así ahorrarás algunos dólares. Número 15. Si deseas conocer la Estatua de la Libertad y ahorrar en costosos cruceros, toma el ferry de Staten Island. Dirígete a la terminal Whitehall en el sur de Manhattan. Entra y fórmate en la línea frente a la puerta de salida del ferry, que es gratuito. El trayecto entre Manhattan y Staten Island dura 25 minutos. Si en la calle te intentan vender boletos para el ferry de Staten Island, no hagas caso, ya que este es uno de los engaños más comunes en Nueva York. En la travesía de ida y vuelta, admirarás bellas vistas de Manhattan, los impresionantes rascacielos, los puentes de Brooklyn, Manhattan y el puente de Williamsburg a lo lejos. Además, la cosa del estado de Nueva Jersey. A media travesía, tendrás la oportunidad de conocer a la famosa y emblemática Estatua de la Libertad. Te recomiendo que para observar la Estatua de la Libertad, busques lugar en la cubierta derecha del ferry. Cuando el barco se va aproximando a Staten Island, observarás el monumental puente de Verrazano, que conecta esta isla con Brooklyn en auto. Número 16. Date la oportunidad de conocer algunos barrios étnicos
ya que en la ciudad de Nueva York se encuentran diversas culturas. Podrías recorrer la pequeña Italia, la pequeña India, el barrio chino y más comunidades que conforman esta gran urbe. Por ejemplo, los neoyorquinos frecuentan el barrio chino los domingos por la mañana para disfrutar los deliciosos bocadillos orientales llamados dim sum, que consisten en pequeños platos para comerse en el desayuno, almuerzo o media tarde, acompañados de aromático té. Número 17. Visita los mercados de pulgas o mercados ambulantes. Disfruta el sábado o domingo comprando y regateando en uno de los mercadillos de la ciudad, donde siempre se encuentran objetos únicos y originales, ahorrando dinero. Considera los mercadillos de Manhattan o Brooklyn. Abajo de este video te dejo enlaces para mayor información. Número 18. Haz tus compras en el lugar adecuado. Si estás buscando buenas ofertas en carteras, bolsas, relojes o regalos, dirígete a la calle Canel y calles aledañas que pasan por el barrio chino, donde encontrarás precios de oferta. Trata de negociar siempre los precios y compras varios artículos, y así seguirás economizando. Siempre ten cuidado de no descuidar tus objetos personales mientras estés comprando. Sé precavido. Número 19. Toma tiempo de visitar infinidad de atracciones gratuitas, como lo son recorrer Central Park, el Parque Elevado High Line, Little Island, la nueva atracción de Manhattan, la Biblioteca Pública de Nueva York, el Puente de Brooklyn y más. La siempre activa ciudad de Nueva York ofrece actividades en las cuales no tendrás que gastar ni un dólar. Número 20. Comprar un seguro de viaje antes de iniciar tus vacaciones te puede evitar muchos problemas financieros. El servicio médico en Estados Unidos es muy costoso. Espero no tengas que utilizarlo, pero en un viaje siempre se corre el riesgo de enfermarse o tener un accidente, y este seguro te dará tranquilidad en caso de una emergencia. Amigos, espero hayan disfrutado de este episodio. Los espero la próxima semana. Denle un clic a la campanita abajo de este video. ¡Suscríbanse! ¡Inviten a sus amigos! ¡Planeta Rudy!